Bella Hadid regaña a su guardia de seguridad luego que este agrediera a una fotógrafa. La célebre supermodelo sacó las garras para defender a una mujer que solo hacía su trabajo. Por mucho que Bella brille en las pasarelas de alta costura de la Semana de la Moda, no cabe duda que la maniquí todavía conserva en sí un toque callejero. Y es que ayer, al salir de un fashion show de Michael Kors en Nueva York, como era de esperarse, Bella fue bombardeada por los flashes de los paparazzi. Todo marchaba bien hasta que un guardia de seguridad se excedió en sus labores. En un video difundido por el portal TMZ, se nota como el guardia en cuestión arrasaba con quien se le pusiera enfrente como una bola de demolición. Y a pasos de llegar a su vehículo, Bella se percató cuando su elemento de seguridad arremetió contra una mujer y la modelo enfureció. Bella lo agarró del cuello de la camisa y le reprochó: "Por favor, no la toques". Después procedió a preguntarle a la fotógrafa si estaba bien. Eso sí, antes de subirse a su camioneta, lo volvió a regañar y a este pues no le quedó de otra más que disculparse. Seguramente a Bella le quedó muy mal sabor de boca desde el año pasado, cuando su hermana Gigi fue agredida por un sujeto cuando salían de un fashion show en Milán. Así que ya saben, no se metan con las hermanas Hadid. Ahora les toca el turno de opinar a ustedes. ¿Hizo bien Bella en defender a la paparazzo? Dejen sus comentarios en mis redes sociales, les pongo los links aquí. Y después hagan clic aquí para ver cómo fue que Bella salió al rescate de Gigi en plena pasarela. Suscríbanse a Clever para más videos como este y nos vemos pronto.